primera generación del Lancia Delta se creó en 1979, cuando los trazos mágicos de Giorgetto Giugiaro forjaron un vehículo compacto de dos volúmenes que seguía la estela de los motivos geométricos del trapezoide. La prensa especializada europea lo eligió como coche del año 1980, y así confirmaron un éxito ya decretado por el público desde su primera aparición. Por otro lado, los principales estándares de los años 80 dentro de los rallies de élite comenzaron a ser el turbo y la tracción integral, ya lo sabemos todos. Cuando el Lancia Delta en su máxima expresión llegó al mercado, no fue el pionero de estos atributos. Sin embargo, puede que sí fuese uno de los modelos que más destacó dentro de esta saga de rauda tecnología. Lo más irónico es que cuando se estaba ultimando el desarrollo del Delta a finales de los 70, en ningún momento se le postulaba como un modelo destinado a la competición, y mucho menos a coronarse como el vehículo de rallies con el mejor palmarés de la historia. Cuando las siglas mágicas HF por fin le fueron agenciadas al modelo, todo cambió radicalmente. Recordemos que cuando nació, el Delta únicamente contaba con motores de 4 cilindros básicos de un solo árbol, y además apenas tenían 88 caballos. Desde 1969, Lancia había pasado a ser parte del seno de Fiat, eso también lo sabemos, y la matriz, en este caso, aún centraba todas sus operaciones deportivas en los modelos con su sello, como el Ritmo. Pero por el contrario, sí que dotaron al Delta de algunos atributos más evolucionados, como por ejemplo la nueva suspensión trasera MacPherson, que difería notablemente de la ballesta transversal de su hermanastro el Ritmo. Lancia ya había estado experimentando también con la potencia turbo, por ejemplo en el Beta Monte Carlo o en el Stratos del Grupo 5, pero el gran mago Aurelio Lampredi optaría por la técnica del compresor volumétrico para el 037, en aras de la fiabilidad y de evitar otros factores de riesgo en las carreras, como las temperaturas. Pues finalmente, cuando el Grupo B fue abolido al final de la temporada 1986, Lancia sería una de las firmas que apoyó a Balestre en esta decisión, proponiendo una categoría general Grupo A. Quizás los vínculos del equipo y el personal con Henri Toivonen fueron motivo más que suficiente para ello, o bien también vieron cierta proyección del Delta para dicha categoría. La típica actitud dictatorial de Balestre espantó al campeón Peugeot, que como vimos en el capítulo anterior, se mudó al Grupo C con mucha más fortuna. Audi, por el contrario, durante 1987 continuó haciendo algunas entradas con su 204, pero sin demasiada gana e inversión. Estaban ahora trazando nuevos planes con la vista puesta en Norteamérica. Y luego, pues estaban los Ford Sierra Cosworth, los Renault 11 Turbo o los BMW M13 30, que eran vehículos de tan solo dos ruedas motrices que verdaderamente hicieron que la competencia fuese mucho menor de lo que Lancia esperaba. Pues como ya sabemos, la normativa del Grupo A exigía la producción de 5.000 unidades para poder homologar el modelo en la categoría. Lancia tenía entonces tan solo 7 meses para dichas labores, que no solo incluían las de ensamblaje, sino también las de desarrollo. Bueno, como era obvio, la firma transalpina no presentó las 5.000 unidades cuando los comisarios acudieron a la inspección. Únicamente 3.800 Delta HF 4VD fueron desvelados en las instalaciones de Abarth, y para más inri, no todos eran idénticos, lo cual también incumplía el reglamento. Muchos de aquellos Delta presentaban turbocompresores triple K, debido a que en aquel momento Ford básicamente estaba acaparando todo el stock de Garrett. Bueno, pues finalmente Cesare Fiorio, director del equipo Lancia, pudo convencer a los comisarios de que el 15 de febrero tendrían listas las 5.000 unidades y que además todas ellas lucirían el mismo turbocompresor Garrett. Así que fueron benevolentes y aprobaron la homologación del Delta HF 4VD en el Grupo A. Ojo en este punto no confundir el HF 4VD con el HF Integrale, que suele pasar mucho. Ahora llegaremos a ese punto. El Delta estaba arrasando desde su primera entrada en el formato Grupo A, de manera que en la temporada 1987 únicamente le quedó pendiente la victoria del Rally de Suecia y la del Tour de Corse. Incluso en el primer escenario, un Monte Carlo arduo cuanto menos, Fiorio pudo elegir entre sus pilotos quién sería el ganador. Los Lancias eran mucho más rápidos que todos los demás coches en las primeras etapas,
algo que también comenzó a despertar la sospecha de si verdaderamente cumplían con las especificaciones. Realmente sus rivales creían que los Lancia tenían una potencia superior a los 300 caballos. De hecho, el director del equipo Mazda, Asim Warbold, envió a la Federación una carta de reclamación expresando sus inquietudes, pero finalmente no se tomó ninguna medida al respecto. En uno de los puntos de aquella carta redactada por Warbold, se describía la presencia de un par de grandes agujeros en el paragolpes frontal del Delta, inmediatamente debajo de la parrilla del radiador. Interpretó esto como indicios de que se hubiesen utilizado turbocompresores triple K en lugar de los Garrett, ya que los primeros requerían una mayor entrada de aire, y de no ser así, también afirmó que estas entradas no deberían estar ahí de todas formas. Y aún así fue más allá, sugiriendo que si se consideraba que estas tomas eran legales, los Lancia Delta de fábrica no lo serían, ya que ninguno estaba dotado de tales entradas, y es cierto. Bueno, más tarde, también se hizo referencia a la sensibilidad que Lancia mostraba ante la presencia de cámaras en los parking de asistencia, intentando constantemente no mostrar los capos abiertos o directamente no dejando grabar el vanomotor, por ejemplo. Además, durante el viaje desde el extremo occidental de la ruta, en Adjes, ciertamente hubo bastante actividad en los puntos de servicio de Lancia, y empezaron a correr oscuros rumores de que estaban cambiando los turbocompresores. Bueno, estos son rumores, pero ciertamente este tipo de historias dentro de la competición a mí me encantan, ¿para qué vamos a engañarnos? Para echar más leña al fuego, recordemos que la temporada anterior, Fiorio había ordenado a Biesion que redujese la velocidad en el Sanremo para permitir que Mark Wallen ganara. Fue por eso que Cesare, sin duda, consideró que el italiano debería ser recompensado ahora, donde estamos, en el Monte Carlo del 87. Juha Kankkunen, que pilotaba por primera vez con el equipo italiano, había hecho un rally brillante. Así que imaginaros cómo se sintió cuando, al inicio de la última etapa del evento, le dijeron por radio que perdiera al menos 2 minutos para que su compañero le ganase. Bueno, pues por esto, también fue acusada Lancia de conducta antirreglamentaria. Pero todas las acusaciones finalmente fueron rechazadas. Regresando a los datos técnicos, el primer Delta 4x4 nacería como un prototipo que, además, fue desvelado en el Salón de Turín de 1982. Para perfeccionarlo en la línea del tiempo, Lancia utilizaría toda la experiencia acaparada en el Grupo B. El motor procedía directamente del tema turbo, aunque con ligeras diferencias como la inyección Weber en lugar de la Bosch. En este punto, el equipo Lancia Martini Racing, que dominó inicialmente el Campeonato del Mundo de Rallys aquella temporada 1987, contaba hasta con 24 chasis oficiales. Para 1988 ya llegaron los afamados HF Integrali, un buen ejercicio de marketing por parte de Lancia, por cierto, al sustituir el nombre por el de 4WD. El sistema de tracción integral siguió la estela del Delta S4. Se empleó un diferencial central epicicloidal Ferguson que no repartiría la potencia de forma equitativa al igual que en los Audi 50-50, sino que lo hacía en un 56% al tren delantero y un 44% al trasero. Y así, el sistema de acoplamiento viscoso bloqueaba este diferencial central en caso de que las ruedas patinaran. El eje delantero equipaba otro diferencial ZF, mientras que el trasero empleaba uno de deslizamiento limitado Torsen. El bastidor se vio reforzado con un equipo de frenos más grande, con 285 mm, y un servo también de mayor tamaño, y para cobijar a estos, las llantas incrementaron su diámetro hasta las 15 pulgadas. Al mismo tiempo, las aletas del coche se veían crecer en anchura, al igual que los neumáticos. Sobre el motor, aún de 8 válvulas, recordemos, se retomaba el uso del Garrett T03, emulando el soplado de 0,8 bars del anterior formato, aunque los chasis de competición funcionaba a 1,6. Compaginado con un grupo más corto, ahora estamos hablando del primer Delta que sí estaba expresamente diseñado para competir. El motor Lampredi de hierro fundido con 2 litros y 165 caballos iba destinado a los modelos de carretera, pero la versión de carreras del grupo A alcanzaba los 260 caballos a 6.250 vueltas. Ahora montaba un cigüeñal de acero forjado, pistones de aleación de aluminio y la misma culata de aleación, flujo cruzado y 8 válvulas de la unidad de calle. Este bloque estaba colocado transversalmente y con una inclinación frontal de 18 grados. El 8 válvulas también, además, fue el primer Delta HF en utilizar una caja de cambios de 6 velocidades diseñada por la propia Abarth, con engranajes fabricados por Brena y una carcasa fundida por Texiz, una empresa que pertenecía a Fiat, por cierto.
En 1989, aunque el Delta comenzaba a ser un veterano ya en el ocaso de su carrera, seguía revelando unas cifras de venta considerables y, por supuesto, mantenía su línea de éxito en la competición. Es por este motivo que Lancia decide seguir explotando el concepto, presentando una nueva versión de 16 válvulas. Hay una frase que siempre me encanta y que repito muy a menudo: si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Luego, a principios del 88, Lancia también abandonaría el proveedor italiano de neumáticos Pirelli para mudarse a Michelin, un movimiento que provocó todo tipo de titulares y controversias locales. El nuevo intercooler, más grande y eficiente, permitía un aumento significativo de potencia con respecto al 4WD, aunque Lancia fue, como siempre, bastante cautelosa con las cifras de potencia declaradas. Los pasos de rueda más grandes permitieron un importante avance de la suspensión y la aplicación de unas llantas de 16 pulgadas bastante más anchas. Pero lo realmente trascendental fue la aplicación de la nueva culata de 16 válvulas. Se trataba del único recurso transalpino para incrementar la potencia del campeón sin el sacrificio de respuesta y elasticidad, realmente. Además, en este punto, los italianos no se podían permitir el lujo de comenzar un nuevo proyecto mecánico, de manera que el bloque del tema siguió siendo la base de esta nueva versión. Incorporaba la nueva gestión overboost, nuevas bielas y un nuevo volante de inercia, aunque por otro lado también conservaba los tediosos ejes de equilibrado que lastraban el motor con más peso y además sin aportar ningún beneficio potencial. Era el motor del tema, con sus pros y sus contras. Bueno, finalmente la electrónica del conjunto fue mucho más sofisticada y el turbocompresor volvió a ser sustituido por otra unidad T03, otro modelo, soplando ahora 1,8 bars para declarar entre 280 y 295 caballos sobre la línea de las 6.500 vueltas. El incremento de peso, sin embargo, obligó a Lancia a realizar obras importantes en el bastidor, especialmente en el tren delantero, el cual soportaba el peso del motor. Una vez más, los neumáticos crecían en tamaño, los nuevos muelles reducían la altura del conjunto en 2 centímetros y la distribución de potencia se trasladó en mayor medida a la parte trasera, presentando ahora un 47-53. Externamente se diferenciaba de la versión anterior por sus pasos de rueda ensanchados y tomas de aire delanteras más grandes. Tenía una nueva caja de cambios de 6 velocidades y su peso se redujo en unos 23 kilos. También se reforzaron varios elementos del bastidor que habían mostrado limitaciones durante la primera temporada, y ahora el equipo oficial utilizó hasta 17 chasis en la temporada 88 y 19 en la 89. Y bueno, el último Lancia de esta gloriosa familia de rallies llegó en 1991. Denominado como Delta HF Evolucione, el Evo 1 en este caso, sus guardabarros se ampliaron aún más para adaptarse a las nuevas prestaciones, y apareció un llamativo spoiler en la parte trasera del techo. Pero una vez más, los cambios más importantes se volvieron a ejecutar debajo del capó, ya que la FIA en este caso había introducido el uso obligatorio de bridas de admisión de 40 mm. Esto no afectó demasiado a Lancia, que presentó un nuevo Delta que aumentaba su par y su potencia a pesar de la nueva regulación. Los motores Grupo A de Lancia habían superado con creces el límite de los 300 caballos impuestos en el ya lejano 1987. De hecho, el Delta Evo 1 era capaz de llegar hasta los 365 caballos y los 535 Nm, ahora con una presión máxima de sobrealimentación de 1,9 bars. Aquella campaña de 1991, el equipo contaría hasta con 26 coches oficiales y 19 para 1992, hasta que ese mismo año cerraría su ciclo en los rallies para lanzar el nuevo tipo 836, la segunda generación del Lancia Delta. La firma había vendido además su planta en Chivasso al carrocero Majora, que era donde se habían producido todos los chasis Delta de primera generación, por lo que supondría el fin de una era. Bueno, este es un modelo que me encanta, me apasiona realmente y siempre ha estado muy presente en mi vida, en mi afición por el automovilismo, y es que el sonido de los chasis de competición, simplemente cómo gargarean a 900 vueltas, la evolución del modelo en sí a lo largo de la línea del tiempo, de lo que empezó siendo, que era nada, a lo que terminó, siendo el coche de rally con el mayor palmarés de la historia, o sea, brutal. Bueno,
No sé cuántos Delta habrá en mi casa entre piezas de colección 1.43, libros, catálogos, fichas, de todo. Como os digo, es uno de los modelos que nunca me canso de acaparar material sobre él. Bueno, y estamos de celebración, Masters, es el aniversario del canal, ha cumplido justo un año esta semana y no podía estar más orgulloso pues, de la comunidad que hemos creado, de buen rollo, de sabiduría y del rendimiento real del canal, ¿no? Así que vamos a por el segundo año, os seguiré trayendo contenido mucho más mejorado, más depurado, mejor edición, mejor sonido y mejor información en general. No voy a poner cifras, no voy a poner expectativas, porque me parece una tontería. Lo que tenga que llegar, llegará. Poniendo el trabajo, el esfuerzo y el corazón en ello, los resultados se ven, ¿no? Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por este año. Se me ha pasado volando, realmente. ¿Recordáis ese vídeo cutre que hice del 21 Turbo? El récord sobre hielo. Joder, le veo ahora y me parece súper cutre el sonido y la edición y todo. Pero bueno, ahí se ve... la esencia Evo Master, ¿no? La evolución hacia el Master. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre.